Sine me nihil potestis facere. Sin mí nada podéis hacer. Hay que permanecer unidos a Jesús, porque un sarmiento que no recibe savia de la vid no sirve más que para que lo echen al fuego. Y así es la triste caricatura que de su identidad ofrece la vida y el comportamiento de muchos católicos de hoy, mundanizados y víctimas de la cobardía permanente y afeminada a que los conduce la mentalidad imperante. Se olvidaron de aquello para lo cual les armó el Espíritu Santo en la confirmación, de que son soldados de Cristo. Y para permanecer unidos a Él hay que orar siempre sin desfallecer. Este es el gran déficit. No es en primera línea de fuego por donde comienza la batalla. Ahí termina, pero ha de prepararse en la retaguardia de la oración y la penitencia. Estamos en los acabijos del tiempo pascual, que en la liturgia tradicional terminará este jueves con la solemnidad de la Ascensión, que celebraremos aquí si Dios quiere. Se va Jesucristo de con nosotros al Padre para siempre y por eso se retirará el cirio pascual. En la liturgia reformada no sucede así. Y estos tres días últimos, antes de la Ascensión, deberían dedicarse a la penitencia. Esta costumbre empezó en las Galias y aquella iglesia de Francia, tan fervorosa en otro tiempo, influyó en otras muchas regiones, de manera que hasta tiempos más cercanos a nosotros, el gran San Carlos Borromeo, que no tuvo miedo a la peste de Milán ni mandó cerrar iglesias ni suprimir misas, iba con su pueblo estos tres días, todos descalzos, cantando salmos y haciendo estaciones en diversas iglesias. Hoy lunes en 11 de ellas, el martes en 9 y el miércoles, vigilia de la Ascensión, en 13 iglesias. Al final, el obispo, según habían aprendido de los antiguos pastores franceses, celebraba el santo sacrificio. El pueblo, que con su pastor pasaba esos tres días ayunando a pan y agua, después se relajó esto hasta dejarlo en abstinencia de carne, oraba pidiendo para que el Señor alejara de ellos los castigos, los terremotos, las epidemias, y para que fuese pródigo en concederles bienes de los campos, de la tierra. Los pueblos oraban porque los pastores oraban. Estos iban en cabeza, como encabezaban la asamblea litúrgica, formando todos una columna en orden de batalla. Ahora nos miramos unos a otros en lugar de mirar a Dios nuestro Señor. Rogativas menores se llamaban estos tres días. Se rezaban en ellos las letanías de los santos, que es esa oración solemne y larga que hemos menudeado durante esta cuaresma pidiendo la misericordia del Señor y que aún nos gusta rezar privadamente. En fin, eran tiempos en que la sociedad sabía que su gobernante máximo es Dios y los demás son solo lugartenientes suyos y por esto deben cumplir su santa ley. Nosotros bien podríamos, durante estos tres días, haciéndolo también como un obsequio especial a la Santísima Virgen en este su mes, hacernos una breve lista de pequeñas mortificaciones. No es necesario que sean muy intensas ni muy frecuentes, pero sí que las practiquemos con mucho amor. Algunas privaciones lícitas o algunas penitencias positivamente buscadas. Y llegar así a la Ascensión del Señor.
Y cuando Él suba al cielo el jueves, al postrarnos a sus pies para besarlos, poner ante ellos esas menudencias que hemos querido ofrecerle como penitencia. Porque dice la Santa que regalo y oración no se compadecen.